Bien, bienvenidos al último programa de 2023 de Melomania que ves, en donde vamos a conversar con José Aponte. José Aponte es una persona que empezó a partir de los años 2000 a escuchar rock, a escuchar metal, a introducirse en los conciertos y llegó a realizar una cantidad de eventos importantes, lo que se llamaron el Stringer Fest. Fue la primera persona que realmente se arriesgó a hacer eventos exclusivamente de metal extremo, de lo que era el grindcore, de lo que era el brutal death metal, por decirlo de alguna manera. Y bueno, fue ganador en varias oportunidades de los premios Melomania. Tiene ya 7 años radicado en Bogotá, en donde también está produciendo conciertos dentro de, evidentemente, la misma secuela. Tiene una tienda online como tal, y es súper importante lo que va a estar diciendo de cómo es esa comparación de un país que está tan cerca de Venezuela, nuestros vecinos inmediatos, como es Colombia, pero cómo es lo diferente de la escena, cómo es lo diferente de la percepción del metal y por qué pareciera que Colombia tiene una cultura un poco más fuerte en ese concepto. Vamos a estar tocando videos, vamos a estar colocando videos de Bajo Cero, de Intifada. También tenemos acá a Siegfried y a la gente de Karma durante todo el programa. Y al final, un mensaje de lo que vamos a ver durante el año. Se nos va un año 2023 en donde creo que hemos vivido un avance, creo que hemos visto una oportunidad de mejora, donde han aparecido nuevos productores, productores que ya conocíamos, cantidad de eventos, pero evidentemente no todas las producciones han sido adecuadas. La asistencia tampoco ha sido adecuada y al final se nos está haciendo un círculo vicioso de cosas que no están funcionando bien y es lo que tenemos que pensar, es lo que tenemos que erradicar y es lo que tenemos que mejorar de cara al año que viene. Señores, dejemos el facilismo, dejemos la mala cultura de que vamos porque es gratis. Señores, las cosas tienen que hacerse bien, estamos de acuerdo. Pero usted como público, usted tiene que pagar para ir a un evento que se está haciendo bien. Entonces, ¿por dónde empieza la rueda? ¿Qué es primero el huevo o la gallina? Yo creo que está claro, no tengo que reiterarlo, no creo que sea necesario hacerlo y repetir el mensaje que tenemos ya decenas de años diciéndolo. Señores, produzcamos bien, hagamos buen concierto, hagamos buenas bandas. Que la gente se vea en la necesidad, como pasaba en los años 80, en los años 90, que uno quería ver a bandas como SS, como Necrosis, esa época de estrato también, y uno pagaba para ir a ver esas bandas porque uno pensaba que estaba viendo lo mejor que había en el país en ese momento. Entonces, tenemos que volver a creer en eso. Yo creo que hay un talento excepcional, creo que hay un talento que está mejorando día a día, creo que hay producciones muy muy buenas y creo que en parte, muy una pequeña parte, la hemos entrevistado en Melomanía TV en 2024. Esperamos cubrir un mejor espectro en 2000, lo que viene, 2024, disculpen el error de año, pero tenemos que contribuir, tenemos que dar la posición, tenemos que dar el convencimiento y tenemos que tener credibilidad. Yo creo que una de las cosas que nos falta es credibilidad. No puede ser que el tuerto o el que tiene dos ojos se crea el único benefactor del rock de Venezuela, el único que hace las cosas bien, el único que cumple, el único que paga, el único. O sea, hay muchas cosas que hay que mejorar de cara al año que viene. 2024 se abre con muchas expectativas. Vienen unas giras importantes de bandas venezolanas underground. Hay que apoyarlas siempre y cuando la producción se gane ese respeto. Entonces, es el mensaje de fin de año que queremos dar antes de entrar a lo que es la conversación con José Aponte y todos los videos que vamos a colocar. Y con esto nos despedimos. Entonces, el año que viene vienen muchas cosas nuevas, vienen muchas cosas renovadas, viene renovación, vienen los premios Melomania. Entonces, estemos abiertos a todo lo que nos viene a Venezuela en este 2024.
Bien, y dentro de nuestro último programa de Melomaniac TV, ya estamos ya culminando este año 2023. Tenemos el gusto de tener a José Aponte. Como muchos de ustedes conocen, José Aponte es una persona que tiene ya muchísimos años dentro de lo que es la escena más radical del metal extremo. Muchas personas lo recordarán por lo que fue todas las producciones de los varios Extreme Gore Fest que hizo, que evidentemente ha sido el festival más extremo que se ha realizado en Venezuela. De hecho, el Extreme Gore Fest llegó a ganar varios premios Melomania cuando entró en esa faceta de traer bandas internacionales, y lo tenemos acá con nosotros en una visita muy fugaz a Venezuela. Como ustedes muchos conocen y lo conocen y son parte de sus amistades o lo siguen en las redes sociales, ya tiene varios años en Bogotá. O sea, un gustazo tenerte por Carlos, acá, de gracias. verdad que Buenas sí. tardes. Y bueno, todo comienzo tiene un inicio. Me acuerdo, la época en donde no tenías cabello largo, que eras un chamo, y empezaste ya a estar metido en los peos del metal extremo, a ese tipo de música. Pero ¿cuándo nace ese amor tuyo por la música extrema? ¿Cuál fue ese primer disco que te llegó? ¿Cómo te empiezas a meter en esto de este tipo de música? Eso fue aproximadamente 2001, por ahí 2000, 2001 más o menos, por medio de un familiar que era mi niñero. Entonces él escuchaba puro death metal, black metal, entonces me fui influenciando. Y ya por el gusto y el inicio, digamos, Metallica, pero primer álbum como tal, el Bleed the Remains, que fue Fue lo primero el primero que dije, compré y dije, wow, esta vaina es para mí, weón. Y nada, me enamoró por fortuna y bueno, para el día de hoy todavía es uno de mis álbumes preferidos. Eres una persona que nació en Maracay, tuviste gran parte o mantuviste gran parte de tu vida en Maracay. Maracay siempre se consideró una de las ciudades o uno de los estados, Aragua en sí, más extremos del país. Entonces, habían discotiendas, habían cosas. ¿Con quién te empezaste a juntar, que empezaste a intercambiar discos o a escuchar música? ¿Siempre tuviste contacto con las bandas más importantes de ese estado? ¿Recuerdas un poco cómo fue ese comienzo, esa interacción con esas personas? Sí, comencé con una amiga, con Clariana, y con Daniel Castellano, que era distribuidor de Melomaniac, y le compraba siempre discos a ellos, pues a los dos. O hacíamos cambios, o los regalaban. Y después conocí a varios amigos en conciertos. La mayoría de mis amigos actuales son de esa época, bro. Y chévere, o Estamos sea, hablando de amigos de hace 20 años. de amigos hace 20, 22 años, sí, bro. Entonces, aún que siguen escuchando metal, igual las mismas amistades de esa época, bro. Y no, excelente. Hay una etapa en donde dejas de ser público porque se te veía siempre en los conciertos de música extrema y ese tipo de cosas. Pero hay una decisión en la medida que tomas, que es que vas a empezar a hacer eventos. No sé si te pasó por algún momento meterte en alguna banda, hacer algo, pero la faceta que se te conoce es de público a empezar a ser productor. Sí. ¿Qué te marcó ese momento en donde dijiste, quiero empezar a hacer conciertos? ¿O qué fue lo que te incentivó a hacer conciertos? En ese tiempo fue 2004, 2004-2005, que en Maracay hacían muchos eventos, pero era todo mezclado. Era new metal, que estaba en el apogeo, heavy metal, gótico, y por ahí una banda de death metal Una que medio, otra, ¿eh? medio, sí, medio. Más mala que buena, realmente, muy amateur. Exacto. Entonces nosotros íbamos a los eventos, y a mi grupo de amigos todos eran metaleros, black metaleros, y íbamos A ver la a última banda. ver. Sí, weón, sí, que no tocaron porque ya era tarde. Nada, weón, muy jodido, weón. Entonces yo dije, no, 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 o sea, Quedas como picada quedaba culiada, picado, weón, o exacto. sea, no iba a ver a joder, a disfrutar de metal, y no sucedía, weón. O sea, porque yo no iba a ver ninguna banda, sino a tomar cerveza, porque no era mi gusto musical. Okay. Entonces dije, no, yo quiero crear algo solamente extremo, solo extremo. Y se me ocurrió la idea, en ese tiempo estaba la Gringor Mafia, que venía de Colombia, Ajá. pero no, ninguno llegaba a ser algo realmente tangible. Y yo quería algo hecho en Venezuela totalmente de cero, o sea, que sea venezolano. Y bueno, busqué un nombre, qué hago, qué puedo hacer, y bueno, creé el nombre de Extreme Gore Fest, y ahí de una comencé a llamar a los que son amigos míos ahora. Me imagino que esas primeras incursiones en la producción, bueno, te llevaste tus coñazos viendo los detalles. ¿Fuiste tú solo o empezaste como asociado con algunas otras personas que te ayudaban? ¿Cómo fueron esos inicios? En el 2005 me asocié con dos amigos, pero no fueron constantes y no se dio el evento. Ya en el 2006 dije, no, lo voy a hacer yo solo. Y sí, la inversión, la producción, la inversión, todo fue de mí, pues personalmente, siendo menor de edad en ese tiempo, recuerdo.
ese primer empuje financiero, evidentemente siendo un chamo, como decimos acá, claro, en Venezuela, ¿de dónde salió esa plata? ¿Tu mamá, tú mismo trabajando? ¿Cómo? Porque evidentemente tuviste que arrancar, así sea, con un mínimo de capital. Claro, claro. Yo recuerdo que comenzamos como en septiembre del 2005, la comencé a hacer la producción, y junté parte del dinero de Navidad que me dieron. Ah, bueno, no quiero regalos, sino Navidad. En efectivo. Y lo que reunían el año, que si la jola, la merienda, esa cuestión. Busqué patrocinantes. Bueno, Melomania me patrocinó en ese momento, Anarquía, o sea, muchas tiendas sin conocerme. Por fortuna confiaron en mí. Y jugando con el dinero de las entradas y eso, porque de dónde más, no tenía dónde más sacarlo. Y arriesgándome el todo por el todo, pues. Y por fortuna todo salió muy bien. ¿Cuántos String of Fair llegaste a realizar acá en Venezuela? 11 en total, 11 ediciones. ¿Lo hacías anualmente? ¿Hubo años que hacías hasta 2 o 3 conciertos? No, o sea, yo respetaba mucho hacerlo una vez al año. En una oportunidad no se pudo porque no había localidades en Maracay. Y siempre quise enfocarlo en hacerlo solamente en Maracay. Exacto. Sí. Hubo un momento también en que el String of Fair empezó con las bandas venezolanas más extremas que ubicabas, que conseguías. Pero hubo también un momento en donde empezaste a incursionar con bandas extranjeras. Entonces, claro, Venezuela lo permitía y todo esto, pero empezaste a traer en principio bandas del continente, llegaste a traer bandas norteamericanas también, o lo que llaman One Man Band. Sí. Cuéntame cuál era ese criterio un poco de elección de las bandas que estabas trayendo extranjeras al String of Fair. El principal criterio era que me gustarme. O sea, si no me gustaba, ni de vaina. Sí, no. Yo soy el que pago esta vaina. Sí, de hola, yo quiero ver. Y en realidad es el concepto inicial del evento. O sea, el evento lo hago para mí. Que nunca lo disfruta uno, pero bueno, es para mí el evento. Y al que le guste, bueno, véngase, pues apoya la causa y únase. Entonces siempre eran las bandas que yo quería ver, hasta donde me alcanzara el dinero. Y así fue, ¿no? Entonces ese era el criterio principal. Ya el resto era que, bueno, tuviese un álbum, tuviera una buena grabación, no fuera una banda mediocre dentro del género, y básicamente eso. Y ese tratamiento con las bandas realmente underground, porque no, es distinto a las bandas extremas del mainstream, pero tú siempre te mantuviste dentro de ese género underground. Ese tratamiento, que yo me imagino que no pasabas por agencias de booking, sino que hablabas directamente con la banda, o le escribías y te respondían, y sí, vale, móntame un avión, y sí voy con... ¿Cómo fue ese tratamiento? Y me imagino que muchos de esos siguen siendo tus amigos, ¿no? Sí, todavía, digamos, cuando migré a Colombia, los que me recibieron fueron a todos los amigos que yo traje acá a Venezuela, como 7, 8 bandas más o menos. Igual con la banda de Escocia, de Estados Unidos, de Holanda. Uno escribía un email, mira, te voy a hacer un festival en Venezuela, ¿te quieres venir? Sí, págame todo y yo me llego. Ojo, y directamente directo, al artista, ¿no? Pasaba por manager. No, nada de booking, nada, como se maneja mucho ahora, pues. Antes era más de tú a tú y de una. ¿Esas mismas bandas migraron ahora y si los quisieras traer otra vez tendrían que pasar por ese management o sigues teniendo ese contrato? Porque pareciera que hay bandas mainstream que tienen que pasar por 3 y 4 personas para llegarle realmente a si la banda quisiera venir o no. Estas son bandas que puedes llegar a un acuerdo, le mandas un pasaje y se te llegan. Claro. Digamos, el underground a ese nivel todavía se sigue manejando. Sí, todavía se maneja así tal cual. En algunas otras bandas que yo considero que para mi percepción no lo están haciendo bien porque en el under es under, ¿no? O sea, no, un manager para una banda under no es, es muy complejo. Entonces, sí, aún se maneja así. Digamos, si yo quiero traer una banda y tienen manager, yo ya hablo directamente con los músicos, ¿no? Entonces no hay problema con eso. ¿Y cómo llevas un poco o cómo identificas esa barrera de que a tu criterio se sigue manejando como under y que sigue siendo del metal o gore o greencore, pero ya se maneja bajo otro tipo de esquema empresarial y ya te cambian las bandas mucho cuando firman con un sello ya mediano, grande, ya te cambia esa filosofía? ¿Tu criterio es siempre manejar ese underground de bandas todavía emergentes o famosas, pero que han querido manejarse todavía en ese nivel? No, digamos que igual, el mismo criterio, que me guste lo que hacen, así sea un nuevo álbum, un nuevo sonido, si me parece agradable y me satisface, bueno, trabajaría con ellos, ¿no? Pero digamos que la diferencia sería que ya no es tanto el under como antes por el tema de las redes sociales y todo eso, que también eso cambió mucho, ¿no? Cambió muchísimo, cambió totalmente, claro. ¿Y como productor te cambió la manera de producir los eventos, de contactar la banda? Cuando empieza este boom de las redes sociales, cuando sale Instagram, que sale TikTok,
te cambió un poco el concepto de cómo mover un evento, cómo producir un evento de, sí, de verdad. Claro, sí, esa se, digamos, se suma, porque es una herramienta adicional. Sin embargo, en los eventos que yo he hecho, en todos los eventos, una ficha en la calle, un volante, una cuña en la radio, dentro de lo posible. ¿Todavía sigue funcionando? Todavía funciona, claro. Hay gente que no maneja, que se consideran metaleros muy underground, que no les gusta nada de redes sociales, que les gusta disfrutar de una tienda o tomar el volante y enterarse de esa manera. Dentro de todo el espectro que puede mover la gente que le gusta el rock, el metal, hay todavía una gente que se le denomina como old school, que se mantiene fiel a lo que fueron los 90, los 2000, claro. De que quiere su afiche, quiere su disco en físico, quiere su acetato. El hecho de volver el vinilo otra vez a la palestra, ¿tiene que ver con ese target? ¿Es realmente rentable sacar vinilos, distribuir vinilos, tener una tienda de metal o distribuir metal de manera física? ¿Sigue siendo algo rentable o sigue siendo algo de fanáticos o de un gusto que te das? Depende cómo lo manejes. Digamos, el tema del vinilo, totalmente rentable. El cassette, totalmente rentable. El CD, totalmente rentable. El tema es a dónde te enfoques. Si solamente te enfocas en el barrio donde tú vives, olvídalo. O sea, tiene que ser a nivel mundial y meterte lleno en eso. Si no, puedes buscar un distribuidor. Pero a lo cual necesitas las redes sociales para ese espectro, claro, mundial. Claro, es una herramienta. Al final no puedes desligarte de lo que está pasando. Ya hace tiempo, imposible hacerlo. Pues, ya sería negarte a una posibilidad.
Y el tema de las tiendas, bueno, yo tengo mi tienda en Bogotá y vivo de eso y brutal, bueno, o sea, me parece que un auge muy, muy grande ahorita. Ahorita vamos a, en la segunda parte de la entrevista, entrar en ese tema de tu faceta ya en Colombia, ¿no? En principio, okay. ¿Qué te motivó ese viaje, residenciarte allá, esa posibilidad? Ahora bien, ¿has venido a Venezuela? ¿Tienes cuántos años en Bogotá? Ya tengo 7 años allá. 7 años. ¿Has venido, en esos 7 años, cuántas veces has venido a Venezuela? Antes de la pandemia venía cada 3-4 meses, algo así. Perfecto. ¿Y cómo? Esta es la pregunta que debería ser el final, pero te la voy a adelantar un poco. Okay. ¿Cómo has visto Venezuela en esas veces que has venido en comparación a un país que, si bien es nuestro vecino, tiene un desarrollo de la industria del metal underground mucho más grande? Evidentemente, tiene que ver con territorialidad, tiene que ver con cantidad, claro, de personas, tiene que ver con cultura de alguna manera. Pero, ¿qué has visto de Venezuela cada vez que vienes fuera de la situación económica y política? Digamos que personalmente, algo muy personal, las amistades, o sea, el cariño, la recepción es la misma vaina, güey. El tema de la presión al metal igual, o sea, ayer estuvimos en el show de Valencia y mucha gente nueva, o sea, 90% de la asistencia, personas nuevas. Mucha gente se fue. Mucha gente se fue. Pero también hay gente nueva, claro, la generación de relevo, digamos. Ajá. Pero sí se nota una percepción diferente, ¿no? O sea, digamos que hace 5 años estaban todavía mucho público que emigró ya y iba a los conciertos y uno, bueno, sabía quiénes eran, pues, dentro de la movida. Ayer me sirvió de filtro ver que sí, que, o sea, la mayoría, la enorme mayoría son personas nuevas. Perfecto. Y a nivel de producción de eventos o de la calidad de bandas, ahorita, evidentemente, claro, ver una banda en vivo es diferente, pero hay mucha más difusión de las bandas venezolanas con las mismas redes sociales, lo que es YouTube, videos, ese tipo de cosas. ¿Cómo has visto ese lo que han hecho las bandas, ya sean bandas viejas o bandas nuevas, en cuanto a música, a producción, a comercialización dentro del espectro underground? ¿Qué has visto que te haya llamado la atención de Venezuela? Digamos que aquí hay mucha calidad de producción, o sea, muchísima. Lo que no entiendo, bueno, debe ser por la situación económica de los miembros, pero que falta grabar, o sea, componen, escriben, hacen todo, pero no graban. O pasaba lo que pasaba en los 90, que una banda sacaba un disco y ya a los 10 años, o chao, listo. Entonces, creo que sí hay mucho potencial que debería de aprovecharse más. Entonces, básicamente eso. Perfecto. Vamos a hacer este primer corte entonces con la entrevista con José Aponte. Venimos entonces a todo lo que va a ser esta nueva etapa ya de José, con 7 años en Bogotá. ¿Cómo fue su integración a lo que es la escena de Colombia? ¿Cómo te integraste a lo que es el underground? Y vamos entonces a conversar también cuál es el presente y futuro a corto plazo de lo que es José Aponte y todo lo que es su movida dentro del metal más extremo que se hace a nivel mundial. Right.
Bien, la segunda parte con José Aponte. José, 7 años en Bogotá. 7 años en donde la música que te gusta tiene mucho auge, el metal extremo en Colombia en general, y yo creo que Bogotá también es una ciudad muy, muy cautiva de ese tipo de música. Pero también me imagino que tuviste la dificultad, por más bandas que hayas llevado a Colombia, de integrarte a esa sociedad, ese círculo, para entrar como productor, entrar a tener tu tienda online, porque me imagino que ya esa escena estaba creada, ya esa gente claro. estaba allí. Llegas tú de Venezuela y lo primero que te preguntaría antes de esto que te dije anteriormente, ¿qué te hizo irte de Venezuela primero y decidir por irte a Colombia, a Bogotá? Bueno, yo desde el 2011 viajaba seguido a Bogotá, o sea, una vez al año, 2 veces al año, a conciertos. Y ese 2016 había el Bogotá Grain Deck Fest y estaba muy brutal. Y dije, no, voy a viajar, me fui al festival. Bueno, me eché unos tragos, una vaina, y camino al evento, boté la maleta o el dinero que llevaba para el viaje ese. Y nada, no tenía cómo regresarme a Venezuela, o sea, yo iba 2 semanas a emborracharme, a disfrutar, y el primer día no hay nada, boté toda la vaina, me quedó fue el pasaporte y no hay nadie. Y bueno, nada, o sea, buscar trabajo después del toque para regresarme. Y entonces, me acuerdo que fue un 9 de septiembre, más o menos, y me dice, bueno... Ese Grain Deck Fest lo hacía Daniel Paz. Daniel Paz, ¿no? Claro. Ajá. Muy, muy amigo. Y nada, me tocó esperar fin de mes porque pagaban mensual. O sea, me tenía que quedar 3 semanas trabajando para que me pagaran y regresarme a Venezuela. Y yo, bueno, me quedé, trabajé la vaina, un amigo venezolano en Bogotá me consiguió el trabajo. Y me fue tan bien esas 3 semanas que dije, no, voy a Venezuela. Hice el Stringer Fest 10 y me regresé. Y no, me voy, me quedo en Colombia porque fue económicamente muy bien. Y migré por eso, ¿verdad? O sea, no porque haya querido, sino porque, bueno, me tocó así. Se te presentó la oportunidad. Se presentó la vaina, la cagué por allá y se dio así, ¿verdad? Si no, me hubiese quedado. Porque ya tenía propuestas de mi pareja en ese momento de migrar y yo, no, o sea, yo me quedo acá, ¿verdad? Pero las cosas se dieron así, bueno. Perfecto. Sí, bueno. La entrada a la escena de la música extrema en Bogotá, no como oyente que ibas a ir por un concierto que pudiese haberlo hecho, pero cuando vas tal vez con el ánimo de producir eventos, de contactarte con gente, ¿cómo fue esa entrada? A lo mejor que algunos venezolanos entran bien, otros no entran tan bien. Claro. ¿Cómo fue? Digamos que como manejarlo el sello disquero de Stringer Production, yo había sacado un demo de Imperial Doom, que es el proyecto nuevo de Daniel Paz. Uh-huh. Y hablando y conversando así de amigos, me dice, José, vamos a hagamos un toque o algo, pues un lanzamiento del álbum. Y comencé haciendo el primer evento en Bogotá con él, asociado con Daniel Paz. Y ya de ahí para adelante con otro socio, con Mauricio. Y ya, de ahí con otro socio en Medellín, que la escena paisa es un poco más compleja. Distinta, diferente, sí, más hermética. Más hermética, o sea, incluso con el mismo colombiano es un poco más cerrado. Uh-huh. Ahora uno extranjero, venezolano, todo el tema de la xenofobia, todo eso. Uh-huh. Que sí existe. Claro, o sea, es huevo, nada. A mí no me ha tocado, la verdad, no. Por fortuna me han tratado muy, muy bien. Considero que es el tema de influencias, y el tema de calidad de personas, cómo uno se exprese, lo que uno demuestre, lo que es. Y ya, bueno, pero la verdad me ha ido muy, muy bien allá. Has hecho varios eventos allá, sí. Pero no bajo la misma marca Stringer Fest. No. Háblanos un poco de esa experiencia de los eventos allá, con quién te has asociado, qué has hecho, y qué de diferente puede tener organizar un evento en Colombia, organizarlo en Venezuela. Digamos, el String, siempre yo he sido un poco regionalista, solo Maracay. Y por ende, solo Venezuela. He tenido propuestas en Colombia que hazlo acá, tal, te ponemos todo y pon el nombre. Pero no, o sea, yo, un hijo lo crío yo solo, mejor dicho. Sí tengo pensado hacerlo en Colombia, pero igual con mis medios, como lo hice acá en Venezuela, hacerlo totalmente independiente. Con los socios, no, los 3 socios que he tenido allá, muy buenos amigos, más que sociedad, amistad de años. Y otro más nuevo, pero igual unas personas muy sinceras, muy chéveres. La diferencia como tal de una producción allá acá, abismal.
Aquí te grabamos. Costo, logística o. La logística acá es una vaina que ellos desconocen en estos momentos. O sea, digamos en los 90 quizás. Pero acá permisos local, para un local, convence el carajo, el sonido que te llegue. La dificultad de aquí. Aquí este Magister, Submaculado, de toda vaina, weón. Y aquí sales preparado para donde quieras. Entonces allá es mucho más sencillo. Claro, allá el capital económico es mucho más sencillo. Paga y te ponemos todo profesional. No falta nada. En cambio acá no, acá el profesionalismo y buscar a alguien que sí lo haga bien. Que cumpla. Entonces no, ya es dinero. Dinero y. Con dinero resuelves todo. Resuelves todo. Están todos los medios prestos para eso. Acá tienes que inventarte las vainas. Ahora te pregunto algo. La competencia ya también es un tema. Pudiese ser más fácil. No sé cómo convencer un poco las dificultades de acá con la competencia de allá. ¿Cómo has llevado el organizar eventos allá con la competencia alrededor que tienes? Complejo, pero a la vez, digamos que un poco factible, porque sigo manejando la misma línea underground más baja que lo normal. Digamos, igual. Hay público para eso. Hay mucho público para eso. Pero también hay mucha demanda. Entonces, en un día puede haber 3-4 toques del mismo género. O puedo compartir un Disgorge de México con un Desai el mismo día. La gente se va para Desai, güey. Es muy raro que vaya al Gore y eso. Pero para todo hay, mejor dicho. Lo que hay es que planificarse bien. Y como hay tantas producciones, es difícil ponerse todos de acuerdo, ¿no? Lo que uno plantea aquí en Venezuela, coño, mana, no hagas el String Gore Fest con el Melomania, que claro. Vaina, vamos a mover la vaina. Eso allá es imposible. Imposible. Primero porque no estarían prestos a hacerlo. O sea, el tipo de persona como tal, no. O sea, simplemente no. No me da la gana. Yo hago lo mío, así que me quiebre. Ok. Y no debería ser así. Hay una parte egocentrista, así como... Así se la ha quebrado, dale. O sea, lo mío vale más que lo tuyo. Y es una vaina que nosotros acá no tenemos. Bueno, acá como que, coño, marico, o nos asociamos, o bueno, vemos que se puede mediar, pues, ¿entiendes? Yo considero que también es dimensión. O sea, 10 veces hacer eso es complicado. Pero también el ego influye totalmente. La idiosincrasia de las bandas de metal que has conocido allá, extremas, con la idiosincrasia aquí también es diferente, te cambia. ¿Qué es lo que te cambia? ¿El clima, la ciudad, las montañas? ¿Cuál es la diferencia? Verga, yo creo que... Porque el metal extremo ya es más arraigado que acá. Primero, bueno, la densidad, digamos. Y que Colombia tenía una... No sé, es que es muy difícil porque... Acá. La guerra, el conflicto bélico, eso de alguna manera impacta, claro. Te predispone a que te guste la música violenta, la música, ¿sí? Puede ser, claro, porque digamos que el metal ahorita es un estilo de música normal, ¿no? Aquí que somos felices, que toda la vida hemos sido felices, ¿verdad? Toda la vida, claro, ¿verdad? Entonces puede ser eso, ya es, digamos, bandas como Masacre, que no era una banda de metal, sino un movimiento musical. Entonces, social, pues, representaban la realidad del momento. Acá que puede hacer caernos a curda y pasarla bien y sonreír, weón. Por eso, aquí pegaría más una banda tipo Tancar, ¿no? Una vaina así, weón, claro. Que es todo joda y playa y de piña, aquí sí, no había conflictos. Pero digamos que ya la gente es un poco, el metalero es más apasionado, o sea, radical. Que lo admiro y lo respeto. Acá no, acá somos más de todo un poquito. No me gusta eso realmente, yo por lo menos personalmente soy más radical. Allá brutal, o sea, yo me siento allá en cuanto a metal, brutal. Falta mucho de esa pasión acá, ese compromiso con uno mismo, con lo que te gusta, pues. ¿Y qué consideras? Pero es un tema geográfico, es un tema de que en Venezuela realmente todavía no hemos pasado trabajo en el sentido de un conflicto bélico o un conflicto que te haga sentir realmente la violencia como se expresa en países realmente, claro. Con ese tipo de situaciones que te haga orientar a la gente realmente al metal extremo y tal, y ese es el fenómeno Masacre, ¿no? Que ese fenómeno es Masacre. Agarrar el fenómeno social que estaba, claro, pasando y llevarlo a la música. Claro. Yo creo que el problema principal es la economía, porque desde los 90, pues, en los 80, que es una montaña rusa, sube y baja, y no permitió que ese impulso económico verdadero fuera constante para tiendas de metal, revistas, mercancía, conciertos, sino que aquí era una ola. Siempre ha sido una ola. Creo que ahorita vamos como por la tercera, más o menos, diríamos, ¿no? Exacto. Sí. En cambio, en Colombia fue un poco más tarde el tema de conciertos internacionales, pero fue parejo. Siempre hubo. En cambio, acá en Venezuela no había, sí había, allá siempre hubo.
Entonces eso creo que es lo que más ha influido. ¿Hay diferencia entre lo que es el mainstream de metal extremo a lo que es el underground realmente el metal? Por ejemplo, habrán productoras que te llevan Emperor o te llevan Butala, que me extrañó mucho. Claro. El auge que tuvo ahorita en el México Metal Fest, la gente lo está esperando. Sí. Es una banda que uno consideraría underground, pero... Claro. Entonces, allá hay esa diferencia. Si hay productoras que te pueden llevar las mejores bandas de black metal o de death metal a las bandas que te siguen llevando las bandas underground, hay una diferencia. Sí, realmente. Sí, totalmente marcada. Que te lleva Emperor, te lleva Cabalera Conspiracy, digamos, uh-huh. o las hermanas Cabalera, y ahí no van a bajar. Entonces ya ese es el mainstream, digamos lo del medio, Monstrosity, Decide, Dismember, cuando, bueno, en Colombia no ha tocado Dismember hasta ahora, Mayhem, hasta ahí. Y ya más abajo, Butalax, Disgorge, así, ¿verdad? Es como que cada quien maneja su target. Su target. Sí. ¿Y se respetan esos targets? Sí. Digamos, ¿qué te puedo decir? Puede tocar Emperor hoy y toca también Gutalax, ejemplo. Pero el que va para Emperor no va para Gutalax. Entonces, la complicación que se veía aquí, que visas de trabajo, producción y esas vainas, allá es mucho más sencillo, porque es lo que dices tú. Tú puedes coincidir 3 shows en Colombia de 3 bandas internacionales distintas a la misma fecha. ¿Es tan fácil hacer eventos en Colombia? Supremamente fácil, con dinero y la capacidad mental y la disposición de una persona, yo considero que sí. Lo que nos tocaría aprender acá, el tema de gubernamental, diría yo, es ese tema de las visas, por lo menos allá entra. ¿Esa gente viene con visa de trabajo, visa de turismo? No, ellos vienen. Hola, sí, un coño. Y nada. El pasaporte y sella me estaba viendo. Nada, y listo, soy Carlos Sánchez, voy a tocar y me voy mañana. Pero, por ejemplo, un Rock al Parque en donde eso hace mucho ruido a nivel publicitario. Claro. Viene, esa gente viene para te bola con un pasaporte, chao. No, ya ahí es un tema más, digamos... Tienes un protocolo diplomático. Diplomático, la burocracia, que también existen esos festivales inmensos, ¿verdad? Pero te traes tu banda underground tú para Bogotá o para Medellín. Sin problema. Sin problema, ¿verdad? Entonces, digamos, el tema de los impuestos, eventos de 500 personas no son eventos masivos. No pagas impuestos como tal, weón. Acá por 10 personas te quieren meter impuestos. Y para bola, y con 500 personas te es rentable hacer un show. Cagado la risa. Internacional. Sí, claro. Depende, ¿no? Pero uno saca, digamos, cualquier costo de entrada a 500 personas. Sí, bueno, sí. A menos que sea un Emperor, que tiene que ser 5.000 personas, pero bueno. Varía, pero claro. Sí, con 500 personas, un evento, un design, un suffocation, bien. ¿Has pensado volver con las producciones en Venezuela? Sí, bueno, fíjate que anoche fui a Valencia para el show de Lino Cruz, que bueno, no lo pude ver por el horario, a ver, estudiar la zona, a ver qué tal, y del pensamiento mío sería hacerlo igual como al principio, arranquemos de nuevo, comencemos. Sé que no se va a recuperar el dinero, ¿no? Porque no, o sea, uno está de la banda. Bueno, dice uno, ¿no? Quizás el nombre del festival pegue un poco más, ojalá que sí. Pero sí me gustaría, porque como te comenté, esa, mi casa acá, bueno, o sea, mi hogar está con mi familia en Bogotá. Pero mi casa. ¿Te llevaste la familia, tu familia? Sí, mi familia está ya en Bogotá, ¿no? Y en Maracay no te quedó nadie. Sí, está mi papá, digamos, el principal así directo, ¿no?
mi casa, todo está acá de Maracaibo. Y eso. Pero no es una idea que descartes de 2024 hacer un Stringer Fest acá. No, no, incluso hemos conversado cosas con otros productores, amigos, hacer una cosa, incluso acá en Caracas, ¿verdad? Pero se hizo lo de Machine Head, entonces también sirvió de filtro, ver cómo la cuestión. ¿Estabas acá en Venezuela? No. Pero tienes el feedback de. Sí, no, siempre estoy muy pendiente de la movida de acá, o sea, okay. Plantas nuevas, un toquecito, cómo fue la asistencia, cómo están haciendo los eventos. Entonces eso básicamente, pero sí me gustaría realmente por amor a la música, al metal de acá, que toda la vida me ha encantado, seguir pues impulsando eso. ¿No te asustan los costos de Venezuela? Tuviste una semana, habrás gastado en hotel, en comidas, en caña y vainas. ¿No te asusta? ¿No te asusta lo que cuestan aquí las vainas? Claro, una locura, bueno. O sea, yo como vengo como turista, pero también tengo el chip de que digo, verga, coño, sé cuánto gana una persona acá. Mi papá sé cómo es las necesidades, la vaina, no, jodido. O sea, venir fácilmente. Atroz, no, venir de turista para acá es una vaina. Coño, relajado, una cerveza, no, dale, pues sí, yo invito. Pero pasar aquí 2 meses es otro peo, o sea, otra vaina. Me imagino que ya tienes pensado tu vida radicada en Bogotá y hacer las cosas allá. Tienes un proyecto de una tienda online. ¿Cómo compites con tiendas allá establecidas, ya hechas? ¿Tienes algo particular o tienes algo distinto para que la gente, en vez de ir a una tienda donde puede tocar los vinilos y tocar, te compre por internet? Sí, digamos que yo vendo lo que no escucho, o sea, yo escucho más que todo metal extremo y eso, y la tienda va enfocada en rock y metal, pero lo que principalmente son... Dale, la tienda le baja 2. No, 2, como 5. Pero no porque yo quise, sino que se fue dando las vainas así y me di cuenta que por ahí era el camino. Entonces el disco venezolano yo lo importo mucho a Colombia. Y entonces es el disco, la calidad, es la mejor calidad del continente. En esa época, o sea, 60, 70, 80, hasta principios de los 90, la pasta venezolana era la mejor del continente. Totalmente, claro. Entonces, mucha gente, muchos clientes colombianos prefieren... Digamos hasta que tienes mercancía de coleccionista. ¿No? Claro, sí. Digamos el Made in Japan de Iron Maiden es una vaina. El venezolano, el hecho sí, de... Wow. Sí, claro. Buenísimo. El mismo Necropsia, el vicio de aborto, eso es una vaina difícil, o sea, imposible, mejor dicho. Y me fui por ese lado, entonces baja los costos por el tema de cambios de monedas. ¿Y qué haces? ¿Vienes para acá a comprar música? No, yo tengo toda la logística para importar y eso. O sea, así como importo de China, Estados Unidos, Europa, también importo de Venezuela. Ok. Sí, y con el auge del vinilo, como te comentaba, como comentabas. Ojo, no es una tienda de vinilo, ¿vendes en todos los formatos? No, vendo cassettes y vinilo, por ahora. Ya cuando la abra físicamente, que será el año que viene, sí, ya me meto con todo como tal. ¿Y estás viviendo de eso? Sí, yo vivo de eso, de la música, digamos. Y los conciertos, todo lo que he logrado en Colombia ha sido a raíz de eso. José, no me quiero despedir sin que plantees un poco a la gente que fue en algún momento la Stringer Fest, porque la Stringer Fest, el primer Stringer Fest, ¿en qué año fue? 2006. Estamos hablando de 2006, hace 17 años. 17 años, claro. Exacto. Todo lo que tú has crecido como persona, como productor, como empresario, ahorita que estás haciendo música. ¿Qué deberíamos hacer? Y esto es un mensaje, yo creo que para todos, para las bandas, para los productores, para la gente que quiera hacer tiendas. Porque, por ejemplo, no sé cuántas discotiendas puedan haber de metal, pero conocemos varios récords. Claro, varios. Y sobrevivió. Pero, carajo, que un país, independientemente del volumen que existe, una sola tienda de metal es jodido. Jodido, claro. No sé cómo. El tipo de eventos. ¿Qué consideras tú que nos falta un poco para subir el nivel, para llegar a otra percepción? Y sobre todo lo que está pasando ahorita, que hay muchos eventos, pero son 4 o 5 eventos en donde van 30 personas. Entonces, al final, ninguno es rentable. Todos están perdiendo dinero. Claro. Entonces, me imagino que ese auge de la gente que está haciendo eventos va a llegar un momento que nadie va a hacer un coño. Claro. O sea, vamos a pasar otra vez a la etapa en donde nadie va a hacer un coño porque... No va a ser un show para 30 personas. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál debería ser la estrategia o la manera de hacer las cosas de que por lo menos tú puedas meter 200 personas en un show en donde al menos no pierdas dinero? Yo diría que, como siempre respondo cualquier tipo de pregunta, o sea, muy personal, la iniciativa.
O sea, si tú quieres o quisieras tener algo, vas a esperar que otra persona venga y lo haga por ti. O sea, arriésgate, inténtalo. Puedes perder o puedes ganar. Básicamente eso. Y eso parte a partir de la pasión que uno sienta, digamos en este caso por el metal. Yo creo que yo nunca dejaría de hacer eventos siempre que esté en mis posibilidades. Entonces, pero ¿cómo promocionaría? Entiendo lo que planteas y estoy de acuerdo contigo, pero la estrategia si, como tal. Si tú vienes mañana o si tú vienes en febrero del 2024 a Venezuela a hacer un Stringer Fest, que lo voy a hacer. Dinero, claro. Perfecto. ¿Cómo vas a plantear la estrategia publicitaria, por lo menos para intentar no perder dinero? A lo mejor tú lo dices, bueno, si pierdo plata, la pierdes, venga, claro. pero la intención de una inversión es no perder dinero. Claro, pero ¿cuál sería tu estrategia para no perder dinero en el sentido de que ese ejemplo de tu estrategia sirviese para la gente que está haciendo conciertos acá? Digamos que yo viajé mucho tiempo, o sea, cuando estoy en Venezuela. Sabiendo que la idiosincrasia es diferente. Es diferente, claro. Yo viajé por toda Venezuela, conciertos en todo el territorio, porque me gustaba, me apasiona. Y conocí muchas personas en todos esos estados. ¿Qué haría yo? Levanto el teléfono. Elio, marico, ¿cómo hace la vaina? En Puerto La Cruz, el Tigre. Mira, voy a hacer el festival. Me apoyas, te animas, movamos el evento para allá. De una, José. Tú te vas de una a hablar. De una. Entonces, en cada estado, digamos los 5 estados principales, como lo hacía con el festival, saquemos un tour. Ármate el tour, bajemos el precio de la entrada para la gente que viene de por allá, le damos una camiseta, alguna vaina, y que se animen. Y estamos hablando de que son un tour por estado, digamos, son 5 estados. Está de pinga, porque tú personalizarías esa producción. Si yo me voy contigo, productor de allá, de Maracay, o de Valencia, con el de Puerto La Cruz. Exacto, un tour, una vaina, y esa persona hace el lobby en esa ciudad. ¿Por qué? Porque digamos que te siguen la corriente. Bueno, en Caracas está Leonard. Dale, pues, marico, si va contigo, sí me animo, tal. Entonces, bueno, en Valencia está el otro pana. Y así, ¿verdad? Principalmente los contactaría a ellos. Seguiría con los patrocinantes. Que hay mucha gente, me he dado cuenta, en Venezuela que sí quiere dar dinero para que se hagan las cosas. Uh-huh. Digamos una tienda como Saurón en Maracay con Carlos. ¿Qué publicidad le puede beneficiar a él si ya todo el mundo lo conoce? Súper abierto, y él siempre ha sido súper abierto. Yo me reuní con él y me dijo, no, José, de una, o sea, cuenta con mi apoyo. No lo necesito, o sea, yo no necesito tu apoyo, pero tú sí el mío, y cuenta conmigo. Y hablamos de apoyo económico, entonces cosas que se valoran. Claro. Pero sí, mi estrategia sería esa, irme de ciudad primero, cada una de las ciudades, y arrancar. Y como último, Maracay, que sería donde sería el evento, güey. Pero esto yo lo veo totalmente rentable. Es un tiempo que se necesita, la logística y todo eso. Tal. Pero uno solo no se puede. Bueno, José, de verdad que ha sido un gusto tenerte acá. Gusto, claro que sí. De verdad que sí, muchísimos años. Hay una cosa súper importante que es el... Yo me acuerdo, verga, fue masacre. Y menos mal que YouTube lo permite. Tú tuviste las bolas de ir a un concierto con una franela con la portada de Obsecación al Dolor. De verdad. Sí, sí. Revoludo. Sí. Por ahí tengo uno nuevo que te voy a mostrar ahorita. Sí. Entonces era la Totón y la Verde y la vaina. Sí. Y no tenías el cabello largo. Y de verdad que. 2003, de hecho, 2003. Yo tengo la foto de la vaina y verga. 2003 fue. Cabelludo. Claro. Y brutal. De verdad que. Muchos recuerdos, mucha vaina de. Sí. Yo recuerdo Gruber de chamo y cómo has crecido a nivel personal y empresarial y toda esta vaina que estás haciendo. Y ojalá puedas retomar ese gran arena que es tan importante en Venezuela. Volver otra vez, porque nadie se atrevió a volver a hacer un festival con la temática lamentablemente extrema que lo hiciste tú. Lastimosamente no dejaste heredero, te fuiste para el coche, no dejaste. No dejaste ningún vástago que te siguiera. Y yo con ganas de financiar, porque yo, bueno, si alguien se anima con calidad, uno pone dinero y que le eche bola, ¿verdad? Y que le. Pero nada, ¿verdad? Pero no te salió ningún heredero. No hay heredero todavía, sí. No hay digno todavía. Bueno, esperamos que salga. Sí. Para que un recuerdito de uno de los. Coño, dale. Dar Vintage es una de las marcas, entonces, que nos patrocina acá, okay. Que siempre es la que nos da los obsequios. Brutal, vaina. Hay gente que todavía apoya la vaina, o sea, las iniciativas como esta, ¿verdad? Claro. Sabemos mucho. Entonces, bien, pues, gracias a ellos, brutalísimo. Entonces, bueno. Ay, no, créanme, coño, vamos a tener esa vaina de una vez, weón.
Coño, ¿verdad que le se presumía que era de café, pero yo creo que con una birra ahí? ¡Oh, qué café! Bueno, entonces estuvimos con José Aponte. José, de verdad que súper agradecido esta visita en Venezuela. Esperamos que esta próxima visita, ya sea como productor, que sea con un Stringer Fest. Y de verdad, te esperamos el primer trimestre del 2024 para que venga a los premios Melomania en su próxima edición. De verdad que ya de entrada estás invitado, ¿va? Gracias, Carlos. Un gustazo. Excelente. Entonces, nos vamos entonces. Esto fue José Aponte, de todo lo que es su trayectoria, su vida y todo lo que ha hecho hasta ahora y lo que viene entonces dentro de su etapa en Colombia y en Venezuela.